Muchachos, hoy vamos a hacer lo que para mí, ojo y quiero aclarar, para mí y con fines de video, no quiero que nadie se ponga nervioso en los comentarios y me diga, es que eso no es difícil, es que yo he jugado con las pestañas y el cabello. A ver, es lo que yo he hecho más complicado, ¿me entiendes? Lo que yo he hecho, solamente diviértete, tranquilo, no pasa nada si tú eres un maestro y has hecho otras cosas. Es lo que yo he hecho. Pero bueno, vamos al punto. ¿Qué es lo más difícil o lo que vamos a intentar el día de hoy? Bueno, en primer lugar es acomodar de inicio lo que no necesitamos para esta primera parte del video. Bien, pues más o menos así ya podemos ir haciéndonos una idea. Lo que voy a intentar el día de hoy, como puedes darte cuenta, en la esquina superior izquierda tengo el botón de apuntar arriba, para que mi dedo izquierdo, el índice, pueda apuntar con más facilidad y más rapidez. A eso yo ya me acostumbré y ya no lo considero algo complicado. Pero lo que sí intenté hace algún tiempo ya es poner el botón de disparo en la parte de arriba, que muchos me habían dicho que así es como juegan los jugadores más buenos en el juego. La verdad es que yo no lo sé, no veo mucho Bullet Force, pero bueno, de esta manera lo tienen, más o menos así, esto junto, la racha, esto simplemente da igual. A ver, hice un pequeño corte porque no se me escuchaba bien el micrófono, acabo de escucharlo. Lo de esto de las rachas simplemente es lo mismo, da igual donde lo pongamos ahora mismo. Lo importante es esto, el botón de disparo, que vamos a intentar colocarlo también en la parte de arriba. Lo único que no sé es si vamos a poder, o dónde es que mi dedo va a apuntar por instinto. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo de recargar lo vamos a poner ahí simplemente para que esté en el dedo barrigón. Y a ver, acá vamos a poner, a ver, ¿cómo sería esto? Creo que apuntaría por ahí. Por ahí diría yo, y el botón de estos de cuchillos pues un poquito más abajo, y esto por acá. Muchachos, continuar, así es. No, esto está mal, esto está mal. Personalizar aquí. Esto me gustaría que estuviera un poquito más arriba. Vamos a ver así. Bien, ahí está, recargamos acá, perfecto. Saltamos aquí, apuntamos y disparamos. Ok, simplemente tengo que aclimatarme un poquito aquí a los controles. Y vamos a jugar un poquito de juego de armas, a ver qué tal nos va con este reto. Vamos a ver si es un reto que podamos hacer o no lo vamos a poder hacer. Muchos juegan así, pero es la primera vez que yo lo voy a intentar. Entonces, ay, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a una partidita de qué será bueno. Pues de juego de armas, para así probarnos con todas las armas. Nunca, bueno, pues va a ser un juego de armas en Goods. Este mapa que no... Para jugar juego de armas, la verdad es que es el mejor. Nótese el sarcasmo. Pero en fin, vamos a intentarlo. Tengo ahora mismo los dedos como así, como si los tuviera entumidos. Así los tengo acomodados. Ok, primera baja. Era importante. Vamos a ver. Que cada que inicie la... Ay, ¿por qué me hacen esto a mí? Pues venga, iniciamos de nuevo. No pasa nada. A ver, la suerte, a ver por dónde se va. La suerte tiene que estar de nuestro lado esta vez. No podemos fallar tanto. Simplemente es cuestión de acostumbrarse. Es complicado para alguien como yo, que llevo años jugando de otra manera. Incluso acostumbrarme a la mirilla fue difícil. Ahora, ¡uy! Ahora acostumbrarme a esto es otra cosa. Esa bala, la verdad es que no sé si hubiera entrado al cuerpo. ¡Uy, qué buena! Ok. Oh no, sniper. ¿Por qué sniper de primeras? Eso no se hace. A ver, ya empiezo a acostumbrarme tan rápido. A ver, no, olvídalo. Olvídalo que acabo de decir. Con el sniper no sé exactamente cómo es que voy a conseguir hacer esto. Pero muchacho, muchacha, quien esté jugando, quien esté... Uy, quien esté viéndome jugar en este momento. Ahí está. Creo que tengo este botón muy arriba. Vamos a intentar moverlo un poquitito. No, eso no, quita esto acá. Ok, y ahí. Vamos a ver si ahí lo siento mejor. El revólver, ya no sé si ganar esta partida sería lo demasiado más épico que he hecho o no. No, es que con el revólver no sé ni siquiera jugar teniendo el HUD bien. Imagínense cómo es que voy a pasar esta baja.
Pero a ver, no puede ser tan complicado. Por algo así juegan los más buenos del juego. Tengo uno aquí. Ok, muerto. Perfecto, doble. Puede ser, puede ser, puede ser. Y fue, perfecto, bien. Bien, aquí viene otro. No, escopetazo por la espalda. De momento vamos ganando. Vamos ganando, vamos bien, creo. Al final me va a terminar gustando y me voy a quedar este HUD. Puede ser. Lo dudo también, y mucho. A ver, ¿quién me disparó por ahí? Va a venir por aquí, ¿no? Sería lo típico, sería lo lógico. ¡Dispara! Oh, eso es. Ahora lo puse muy abajo, creo. ¡No! ¿Me vas a decir en serio que me mató de un disparo con el revólver? Bueno, sí, estaba dañado. 9-10, ya. Esto ya empieza a oler a derrota. No, a ver. ¿Viene o no, No, tengo uno en la espalda también, pero falló el tiro. No puede ser. No. La comp... ¡Uy, sí! Qué suerte tuve ahí, porque yo con la compact, ustedes saben cómo es que juego. No. Bien, lo mata él. ¡Uy, qué suerte! Es la partida con más suerte que he jugado en mucho tiempo. 11-11. 11-11, no. ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! Se dio la espalda, qué suerte. No sé cómo voy a hacer para pasar el cuchillo mariposa. ¿Cómo puede ser que no haya muerto, Que alguien me explique eso. Porque le disparé en su barriga. Ahí le disparé. Otra vez. Uy, mi tocayo 15 acaba de asesinarme. 14-12. A ver, esto puede ser un logro o una desilusión grande. No, ese tiro sí lo fallé, Vamos. ¿Cómo puede ser? Ah, cuchillo mariposa. De verdad tan rápido, Gabriel. De verdad un rango 10 o 13. ¿Qué rango? El rango 13 me va a ganar. Pues va a ser que sí. Ahí está. Ese, ¡uy! En toda la cabeza. No, perdí. Ya perdí. En serio. Bueno, quedé en tercer lugar. Muchachos, 14-10. Me podría ganar una partida. Otra, me la podría ganar y me la podría grabar también otra partida. Pero este es el chiste de esto. Quiero que ustedes me pongan más retos. Bueno, retos que ya saben, nunca se han visto en la comunidad de Bullet Force. Típico, jugando con la sensibilidad al 200. Ya saben. Retos típicos. Pero muchachos, yo me despido. Chao, chao, gracias. Espero que este video les haya gustado. Y sin más, el primero del año.